Qué bueno. Bueno, pues si queremos ser rigurosas con los tiempos, deberíamos empezar, ¿Podemos Gloria. empezar? Vale. Bueno, pues yo quería empezar dando buenas tardes a todas las personas que habéis decidido asistir a este encuentro participativo que con tanto cariño y con tanto mimo hemos elaborado desde Mujeres en Zona de Conflicto en colaboración con la asociación La Sin Carpa. Este encuentro que hemos denominado El Arte de Construir Ciudadanía Global, pues está enmarcado dentro de una jornada que organiza la Sin Carpa y que se llama Manda Narices. Y también está dentro de nuestro proyecto titulado Tejiendo Ciudadanía Global, Artivista, Feminista, Diversa, Multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030. Y que, como algunas ya sabéis, pues está financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña. Para quien no me conozca, mi nombre es Gloria Vázquez y soy miembro del equipo pedagógico de Mujeres en Zona de Conflicto. Y bueno, en nombre de mi entidad y de la Sin Carpa, quería daros las gracias por querer participar en esta jornada y por acudir motivadas a la construcción conjunta de conocimientos. Vivimos en unos tiempos difíciles, de cambios continuos y con la sombra de la incertidumbre sobre nosotras. Por eso, y a pesar de tener todo súper organizado para que hoy estuviéramos juntas en el mismo espacio y para que pudiéramos pues, volver a cuerparnos después de tanto tiempo sin hacerlo, pues no ha sido posible. Y hemos tenido que adaptar estas jornadas al contexto digital. Pero tened por seguro que hemos puesto todo el ingenio posible de nuestra parte para que esta tarde, a pesar de las pantallas, pues podamos llevarnos esa calidez humana que cada vez se hace más necesaria y, por qué no, incluso revolucionaria. Bueno, por eso la metodología de este encuentro estará basada en la participación con un enfoque socioafectivo desde la ética del cuidado y la comunicación no violenta. Espero que todas nos sintamos cómodas para participar y para compartir nuestras reflexiones, ya que escuchar todas las voces aquí presentes, pues hoy es fundamental. En cuanto a la estructura del encuentro, comentaros brevemente que estaremos escuchando la experiencia viva de las cuatro personas invitadas a la mesa redonda, cada una de ellas con una narrativa muy vinculada en torno al arte de construir ciudadanía global. Y después nos encontraremos en pequeños grupos de trabajo para buscar y construir de manera conjunta lo que hemos denominado un decálogo de claves para la ciudadanía global, perdón. Es decir, una especie de guía de viaje en la que dejar constancia de nuestras sintonías como agentes claves en la construcción de una ciudadanía global. Y nada, por último, pues habrá un momentito de despedida, de puesta en común y de una pequeña evaluación. Así que nada, yo os dejo con la mejor maestra de ceremonias que pueda haber, que es Leticia San Juan, del colectivo Cala, y que se encargará de la dinamización y la facilitación del encuentro. Espero que disfrutéis de esta jornada y que pronto vengan mejores tiempos en los que podamos encontrarnos presencialmente, abrazarnos y esas cosas. Bueno, Gloria, muchísimas Y gracias por el pase. Yo, para empezar, quería agradecer a MZC y la Sin Carpa que pensarán en nosotras, en el colectivo Cala, para facilitar esta tarde. Para empezar, recordaros, como nos comentaba Gloria, que el objetivo de esta tarde, aparte de pasar un buen rato de conversación, es también que empecemos a esbozar entre todas un decálogo o las claves de un decálogo para educar en ciudadanía global integradora. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, aunque la primera parte de la tarde vamos a poder escuchar las ponencias de María, de Inma, de Angie y de Maje, tenemos que estar bastante, os voy a pedir una escucha bastante activa para que vayáis anotando las cosas, las claves en sus discursos, cosas, puntos de coincidencia, cuestiones que os resultan especialmente importantes, porque luego vamos a hacer un trabajo en grupo en el que vamos a tener que recapitular todo eso que nos parezca pues, señalable o digno de que esté en ese decálogo, ¿no? Entonces, eso, ya veo que empieza a haber movimiento, la gente se empieza a levantar a por libreta y boli.
Y bueno, después de escuchar las ponencias, que vamos a intentar que se ajusten a los tiempos que nos hemos marcado, más o menos unos 15 minutos por cada una de ellas, dejaremos un tiempo de ruegos y preguntas, pero os animamos, para ser lo más eficientes posible con el tiempo, a que nos vayáis poniendo las preguntas por el chat. Sabéis que abajo en la pantalla hay un apartado como un bocadillito, y por ahí, si le dais, hay un chat y se pueden ir haciendo las preguntas que queráis, ¿vale? Luego, a la hora de plantear la pregunta, os podemos dar paso por el micro, pero en cualquier caso, está bien que antes estén las preguntas, porque así vamos calculando los tiempos de respuesta, ¿vale? Luego, haremos grupos de trabajo en función de la gente que estemos, y tendremos unos 20 minutos o así para trabajar en grupo. Pero eso ya os contamos cómo se va a hacer in situ, ¿vale? Porque tiene ahí una cosita curiosa que vamos a hacer por Drive. Y nada, luego nos despediremos, ¿vale? Así que para que no nos comamos más tiempo, vamos a dejaros ya con las ponentes y les voy a pedir que ellas mismas se presenten una línea, ¿vale? Porque más o menos si consideráis que tenéis que, más o menos podemos conoceros más o menos todas, pero si consideráis que hay algo reseñable para decir, pues vosotras mismas nos lo contáis. Y nada, para empezar, va a empezar Inma con una ponencia que sería como el contexto, el marco teórico en el que vamos a movernos a lo largo de la tarde. Está planteado para terminar a las 8, ¿vale? Y luego seguirán, después de Inma, será Maje, que nos va a concretar un poco, gracias Maje, nos va a concretar un poco más en ese marco general el tema concreto que vamos a hablar por la tarde, que es un poco humor y mujer, cómo influye todo esto. Luego vendrá María Bris contándonos cómo el arte le dio voz a ella. Y por último, Angie Amaya, que nos volverá a traer a estas cuestiones de la ciudadanía global, ¿vale? Así como cierre. Así que, sin más, chicas, también si necesitáis que os avise sobre los tiempos, me lo comentáis, ¿vale? Y ya damos paso directamente a Inma. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Muchísimas gracias, Leticia, por dinamizar este ciberencuentro. Yo también lamento muchísimo que no tengamos los cuerpos. Yo ya tenía mi billete para irme a Cáceres, pero bueno, desgraciadamente, y el Chema también, y bueno, pues desgraciadamente en esta ocasión no ha podido ser, pero vamos, seguro en el momento que nos dejen salir. Os hablo desde Granada, zona cero, y bueno, muchísimas gracias también a Gloria, a todo el equipo de Educación de Cáceres y a la Sin Carpa, a María, y encantadísima de participar en esta mesa cuadrada. Nos encanta sentarnos en mesas cuadradas, redondas, de cualquier forma geométrica, porque bueno, es un placer contar con la colaboración de estas artistasas que nos van a seguramente dar ideas que no hemos transitado desde las entidades que trabajamos en las ONGDs, ¿no? Así que encantada. Gracias a Chema también, pues, por el apoyo técnico, y no llores. Y bueno, tengo ahí una diapositiva de un PowerPoint que creo que van a ser más amenas que mi careto. Y bueno, yo voy a intentar ser muy breve y enmarcar un poco el origen de esta jornada y desde dónde las planteamos, ¿no? Leticia ha leído el título del proyecto en el que enmarcamos las jornadas, y desde el principio eran en hacerlas en red y en colaboración con entidades locales que trabajan también la ciudadanía global, pero trabajan también desde otras expresiones, sobre todo desde el arte. Yo cuando he leído el título, digo, ese título lo he escrito yo, porque mi equipo sabe que no hay título que yo sea capaz de escribir que no tenga, que sea corto. Tiene que tener 3 o 4 renglones mínimo, ¿no? Pues
Porque todavía, sí, ahí nos dicen que sí. Y bueno, ya esta jornada, esta mesa la hemos titulado, bienvenidas todas, el arte de crear ciudadanía global. Así que, bueno, Chema, si quieres comparte un poco la diapositiva. Y arrancamos, bueno. Yo voy a contar un poco cómo he preparado esta pequeña intervención, intento que sea breve. Pues bueno, esta mañana me he dedicado y he buscado en internet, así he hecho algunas búsquedas y digo, voy a buscar lo siguiente, voy a buscar ciudadanía global y arte. Y mi sorpresa ha sido que no ha habido muchísimas entradas. ¿Sabéis cuando te aparecen muchas entradas y el Google te dice falta arte? ¿No? Entonces me ha chocado bastante, ¿no? De hecho, he ido a uno de los libros de cabecera y referencia del marco de la ciudadanía global, ¿no? Que es Educación para la Ciudadanía Global, Debate y Desafíos, y he hecho una búsqueda dentro del libro y también he buscado arte, la palabra arte. Y me he encontrado palabras como parte, marte, artefacto, comparte, aparte, partenariado, que es una palabra horrible, imparte, pero no he encontrado ni una sola vez la palabra arte. Y esto, la verdad, me ha dolido. Pero he hecho otra búsqueda y es una búsqueda que también ha sido más poco fructífera y es que he buscado ciudadanía global y humor. Y os puedo asegurar que no ha salido nada. Y eso ya me ha puesto más triste todavía. Chema, ¿puedes pasar la diapositiva? Yo he querido arrancar pues, con esta viñeta, ¿no? Que mientras estaba hablando la habréis leído, ¿no? O sea, todas las indicaciones que, digamos, el sistema nos da pues, para realmente evitar, frenar que pues, nosotras, las personas como ciudadanos y ciudadanas, nos organicemos y logremos pues activar mecanismos para transformar las cosas. Y ahí en esa viñeta habéis leído que las recomendaciones para que toda la globalización continúe, pues eso es, la receta es no apaguemos la tele, no leamos, nada de hablar en familia, no pensemos, no, el derecho a disentir se anula, no hay que opinar y sobre todo nada de criticar, ¿no? Bueno, pues esa viñeta que ya en sí misma es mucho más chula que esta definición que tenéis en pantalla, resume exactamente lo que persigue la ciudadanía global, que como habéis visto, tiene subrayado en negrita las palabras que realmente lo tienen todo en contra para que se lleve a cabo. Desde Mujeres en Zona de Conflicto intentamos impulsar este marco teórico aterrizado a la práctica, situado, enjuiciado siempre por el pie de calle y intentamos eso, impulsar, cuando hablamos de ciudadanía global hablamos eso, de impulsar un proceso. Sabemos que hoy en día todo es cortoplacismo, hoy en día todo es inmediato, hoy todo en día es frenético y los procesos realmente pues como que no están de moda. Tampoco, sí, es de Goa, a Leticia, es un libro de Goa, el último que editaron de Educación para la Ciudadanía Global, Debate y Desafío, que creo que es del 2016 o 17, bastante reciente. Pues, bueno, estaba hablando de que si hablamos de ciudadanía global, hablamos de un proceso, en contra tenemos todo el cortoplacismo de toda la estructura, hablamos de que generar sujetos críticos, como habéis visto en la viñeta, se nos prohíbe nada de criticar, hablamos de generar conocimiento útil y hablamos de, sobre todo, orientar la práctica al cambio social, a la transformación. De eso hablamos cuando hablamos de ciudadanía global y eso es lo que intentamos desde Mujeres en Zona de Conflicto. Pero el paraguas, la pata que a nosotras más nos orienta, que a nosotras más nos sirve, es justamente los aprendizajes que nos dan los feminismos.
entendemos que es bajo el paraguas del feminismo y de los movimientos sociales feministas desde los que vamos a encontrar o encontramos más claves para impulsar la ciudadanía global. Y curiosamente, si ponemos en internet, haces la búsqueda de feminismo y humor, feminismo y arte, afortunadamente aparecen muchísimas más entradas que si hablamos de ciudadanía global y arte y ciudadanía global y humor. Si hablamos de ciudadanía global y feminismo, sí que aparecen entradas, pero son bastante más recientes. Y lo que queremos un poco compartir aquí, que ilumine ese decálogo, esas ideas claves desde Mujeres en Zona de Conflicto, es que consideramos que para impulsar la ciudadanía global es esencial la incorporación del feminismo como proyecto político. Es fundamental. Y también aceptar y reconocer el reto que nos plantea el enfoque interseccional, la interseccionalidad. Si pasamos de diapositiva, en esta he encontrado dentro de todo el marco de la educación popular, dentro del marco de la educación popular feminista y su decálogo, sus ideas clave, fijaros cómo en el tercer punto, la educación popular feminista menciona que hay que utilizar historias, arte, teatro y otras formas artísticas para generar preguntas abiertas que promuevan el análisis crítico y creativo y que profundicen en la comprensión del poder. Es aquí cuando yo creo que tenemos el reto enorme de enlazar realmente desde las entidades que queremos trabajar en el marco de la ciudadanía global. Yo lo que me gustaría era lanzaros algunas preguntas para ver si entre todas y sobre todo desde las compañeras que acompañan en esta mesa cuadrada nos devuelven su mirada y su lectura, porque yo me pregunto cuando he hecho esta búsqueda, ¿por qué la ciudadanía global parece que no evidencia tanto la agenda política de una forma clara? En la diapositiva que ha pasado Chema, si hablamos de feminismo y activismo, pues bueno, arranco con una definición que he encontrado de una activista nigeriana, Amina Doherty, que ella lo define como la combinación de activista y artivista y que hace referencia al individuo que utiliza su arte y define arte como todas las formas de expresión artística para luchar y pelear contra la injusticia y la opresión de cualquier medio que sea necesario. Entonces, ¿por qué pensáis que si el feminismo activista tiene tan claro que su agenda política tiene tan claro su posicionamiento transformador, qué pasa con la ciudadanía global? ¿Realmente la ciudadanía global pensáis que evidencia de esa forma tan clara como lo hacen los feminismos su agenda política? ¿No nos resulta la ciudadanía global a veces como algo como amable, ¿no? Porque es bonito, hablamos de sensibilización, de problemas? ¿Qué le pasa al marco de la ciudadanía global para que no encuentre ese puente tan directo con el posicionamiento de los feminismos? También desde el marco de la ciudadanía global, ¿no pensáis que habitamos espacios endogámicos? Las entidades sociales, eso me gustaría también que todas las compañeras que estáis ahí, que venís de otras disciplinas, nos devolváis esa mirada. Y si preguntamos también si somos endogámicos, ¿no tendríamos que replantearnos también cómo nos comunicamos desde el ámbito de la ciudadanía global? Si realmente queremos abrir la mirada, abrir los espacios, incluir nuevos agentes, nuevas realidades, ¿cómo nos comunicamos? Quizás deberíamos dejar de hablar, como no sé si habéis visto el vídeo este de Longales, pero las entidades no gubernamentales, hay un vídeo muy gracioso que hablamos ongalés. Y ongalés, pues fijaros, todos estos palabrotos que utilizamos que a veces pues, no conectan, ¿no? Y si hablamos también de adolescencia,
Pues, ¿qué pasa? Ese es otro reto. No somos capaces de aunar la agenda política. Y si hablamos de la metodología, ¿dónde están las metodologías en el marco de la ciudadanía global que incorporen los cuerpos, las preocupaciones y las emociones? Bueno, este es quizás los retos que y los desafíos que en el marco de la ciudadanía global yo más encuentro y yo más me cuestiono y pregunto. Chema, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? La trayectoria del activismo de los movimientos feministas es inmensa. Es decir, yo hoy he encontrado, y digamos a nivel global, pues todas estas manifestaciones que seguramente todas conocéis, ¿no? Ya la performance de Woman House, que se hizo en los 70, conocéis las Guerrilla Girls, conocéis las FEMS, seguramente también la instalación de Zapatos Rojos, de Lina Chaubet, hablamos de las Putzi Río, y recientemente, en el último 8 de marzo, el pelotazo que pegaron las chicas de las tesis, ¿no? Y si hablamos de feminismo y humor, afortunadamente el listado es infinito. Y me parece tan valiente, tan transgresor, que contemos con quien trabaja el feminismo y el humor como herramienta de transformación social, que yo creo que ya poco tengo un poquito más que nada más que dejarme escuchar al resto de las compañeras. Y por último, antes de terminar y dejaros ahí todas esas preguntas, pasamos de diapositiva. Cuando hablamos de ciudadanía global, hablamos de todo este ciclo, ¿no? De trabajar desde lo personal, para lo colectivo, para lo global, ¿no? Y de este marco de que una acción de ciudadanía global, un proceso de ciudadanía global, debe de pasar por una fase de sensibilización, de formación, de investigación y estar especialmente orientado a la incidencia y a la movilización. Pero yo me hago otras preguntas, ¿no? Que están en la próxima diapositiva, ¿no? ¿Realmente cuando hablamos de que estamos sensibilizando, estamos realmente generando conciencia crítica o pasamos, hacemos una sensibilización así como de puntillas, ¿no? Cuando hablamos de esa educación, esa formación, ¿realmente estamos generando pensamiento y conocimiento útil que le sirva a las personas para transformar su realidad y actuar? Si hablamos de investigación, estamos hablando de crear sujetos políticos. ¿Por qué la agenda política no es un concepto tan empleado en el marco de la ciudadanía global? Y si hablamos de movilización e incidencia, ¿realmente estamos trabajando en prácticas transformadoras y alternativas? Bueno, pues no sé, espero no haber hablado mucho en hongalés. Y bueno, creo que hasta aquí mi intervención, porque es mucho más rico que el resto de las compañeras, pues ahora intervengan. Bueno, ya sabéis que en el móvil, si veis la palabra, oís educación o ciudadanía, apretáis la alarma.